A mediados de junio, un equipo de Médicos Sin Fronteras habilitó como hospital una casa de reciente construcción que nunca había sido habitada. On était capable de transformer cette maison en un hôpital avec une quinzaine de lits pour l'hospitalisation, trois lits ou quatre lits pour les urgences, une salle de déchocage, une salle de réveil, une salle opératoire, un petit laboratoire et une unité de stérilisation. La mayoría de los pacientes son hombres con heridas relacionadas con el conflicto causadas por fuego de mortero y bombardeos. Este paciente de 17 años recibió un disparo en la espalda hace 18 días. Tras ser operado en alguna parte, encarcelado y después liberado, consiguió llegar hasta el Hospital de Médicos Sin Fronteras. La gravedad de sus heridas abdominales hizo imprescindible una nueva intervención quirúrgica. It's possible that he may require an additional operation if he continues to put out a lot from the fistula. It doesn't close. And he develops any complications. So he has a difficult road ahead. Sobre un 20% de los heridos son niños y jóvenes menores de 20 años. Entre un 5 y un 10% son mujeres. Además de los casos urgentes, Médicos Sin Fronteras atiende a pacientes en situación estable. Des autres patients qui arrivent, ils ont des complications, des infections notamment, suite à des interventions effectuées dans des conditions certes pas géniales sur des autres centres clandestins installés par les médecins d'opposition. Los combates, las dificultades para obtener suministros y la falta de ambulancias son retos aún por superar, pero el hospital es totalmente operativo y el equipo ya ha practicado 224 operaciones. El campo de refugiados de Yida está saturado. En marzo había 17.000 personas y ahora hay más de 55.000. Ante una emergencia de tal magnitud, Médicos Sin Fronteras ha aumentado el número de camas de su hospital y ha cuadruplicado el personal internacional en Yida. When I arrived to the camp in June, we had these three tents here, and that was the entire hospital. Now we are operating a hospital of 80+ beds with 14 tents. So we've grown quite a bit in the last 2.5 months. Cada semana, Médicos Sin Fronteras trata a más de 3.000 pacientes, entre los que están ingresados y los que acuden a las consultas. La situación ha mejorado y la tasa de mortalidad ha bajado al 2%. Las principales víctimas son los niños menores de 5 años, que son los más vulnerables. Más de la mitad de los niños que padecen desnutrición tienen que ser hospitalizados. We are seeing a lot of children here who have concomitant medical problems along with their malnutrition, which makes the problem even larger. So cases of children coming in under 5 years old with upper respiratory tract infections, conjunctivitis, and a lot of acute watery diarrhea make it very difficult for these young children, these infants, to gain weight and keep that weight on. Se requiere una vigilancia continuada para mejorar las condiciones de vida. Médicos Sin Fronteras está trabajando con otras organizaciones para mejorar el suministro de agua, el saneamiento y la higiene en el campo. En estos momentos, Médicos Sin Fronteras suministra 80.000 litros diarios de agua potable y está construyendo letrinas públicas. Ill diseases are caused by hygiene almost always, basically because of so many people living in this small area. Cada semana se instalan en el campo unos 1.000 recién llegados. Médicos Sin Fronteras ha conseguido reducir la tasa de mortalidad, pero no puede bajar la guardia porque las condiciones de vida siguen siendo muy precarias en el campo de Yida. A finales de abril, ante la negativa de los refugiados de abandonar Adamacín por las oportunidades de trabajo que ofrecían las minas de oro de la zona, las autoridades etíopes empezaron a negarles el acceso a la ayuda humanitaria. Durante el verano, 12.000 refugiados fueron trasladados a un nuevo campo cerca de Bambasi, a más de 100 kilómetros de la frontera sudanesa. Se dice que los demás decidieron volver a Sudán. Privados de ayuda alimentaria y atención médica durante más de 2 meses, casi una cuarta parte de los niños menores de 5 años llegados a Bambasi sufrían desnutrición aguda.
Tras vacunar a los recién llegados de sarampión, Médicos Sin Fronteras abrió un centro nutricional terapéutico en el nuevo campo. La organización distribuirá suplementos nutricionales entre los más vulnerables hasta que la situación se estabilice. Cholera. I really felt it bad. It happens to me that as if I'm a dead man. Alfred se va recuperando poco a poco tras ser atendido en un centro de tratamiento de cólera de Médicos Sin Fronteras. Como otros pacientes afectados, cuando llegó tenía diarrea, vómitos y calambres de estómago. They are kind of cramps. Their feet, even their hands, they are cramping. They are falling down. They got dizziness. Some of them say, I want to die, I'm tired. I'm tired of this disease. En Freetown y Conakry, las capitales de Sierra Leona y de Guinea, más de 13.000 personas infectadas de cólera han tenido que ser hospitalizadas. La densidad de población y la falta de higiene en los suburbios y las zonas urbanas han contribuido a la propagación de la enfermedad. Actualmente, en la ville de Conakry, nous enregistrons le plus grand nombre de cas de façon quotidienne. C'est en moyenne près de 100 cas par jour. Donc, à ce titre, nous sommes en collaboration avec Médecins Sans Frontières pour pouvoir organiser une prise en charge correcte dans les centres de traitement anticolérique qui ont été installés dans la ville de Conakry. Los equipos de Médicos Sin Fronteras han aumentado el número de centros de tratamiento y han tratado a casi 8.000 pacientes en los dos países. Más del 99% de los pacientes tratados en las instalaciones de la organización se recuperan de la enfermedad. Estrictas medidas y trajes de protección. La fiebre hemorrágica de ébola es un virus muy contagioso. Los equipos médicos se adaptan a la situación para dispensar la mejor asistencia posible. One idea for the nursing staff in particular, and for the clinical officers and doctors, is sometimes to write your name across the front, because it helps the patient. You make more contact with the patient. El virus, que es mortal en un 60% de los casos, se transmite a través del contacto con fluidos corporales, como sangre, heces y vómitos. Todavía no existe un tratamiento específico para el ébola. Kiiza es enfermero y ha venido a ofrecer sus servicios. Él y sus tres hijos contrajeron el virus en 2007 y todos sobrevivieron. The message I can tell the people is that a personal protection is the most important thing by hand washing with soap or chlorinated water before you touch yourself, more especially the around the mouth, around the nose, around the eyes, because this Ebola is not an airborne disease, but it is a direct contact. Okay, and we'll show you, and we'll have people there to help. Para impedir la propagación de la epidemia, Médicos Sin Fronteras trabajó con el Ministerio de Salud para identificar, aislar y tratar a los pacientes infectados lo antes posible. La organización también ha intervenido en República Democrática del Congo, donde se declaró un brote de ébola en agosto. Se trata de una cepa distinta del virus y hasta ahora se ha cobrado la vida de 16 personas. Médicos Sin Fronteras ha distribuido 2.600 kits de higiene en la provincia de Bucalán. La organización también está dando apoyo al Ministerio de Salud con clínicas móviles. En los municipios de Jagonoy y Kalumpit, el equipo está ayudando a agilizar la limpieza de áreas de desechos donde se acumulan la basura y los excrementos. Cada año, unos 20 tifones pasan por Filipinas durante la estación de lluvias.